Necios, ¿cómo están? Para todos los que no me conocen, yo me llamo Leslie. ¿Y qué creen? Llegó el día más esperado de todos. Ustedes estaban pidiendo mucho este video porque Karen ya lo había hecho. ¡Ay! Así es, no. Leslie, hoy te va a tocar estar 24 horas embarazada. Vamos a ir a un paseo con nuestros amigos a un lugar que nos gusta mucho. Que ahorita que lleguemos van a saber a dónde vamos a ir. ¿Se acuerdan de esta? Una, dos. ¡Ah! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible, Leslie! Vean, pero tiene aquí un ombligo y todo, ¿no? ¿Cómo me la pongo así ya? Te tienes que poner una faja. ¿Es en serio? Para que no se te caiga el hijo y no te quede como una panza de borracho. ¿Sabes cómo voy a sonar? Sí, bienvenida al 24 horas embarazada. Ok, voy a ponérmela y regreso. Leslie, ¿estás lista para enseñarle a los polinesios cómo te ves embarazada? Lista. A ver, dale. Tin, tin, tin. ¡Ay! ¡Dios mío! Ahí estamos. ¡Ay, qué onda! Oiga, no, eso se ve horrible, no puedo. Ya me está pesando la panza y todavía no estoy embarazada ni 24 horas. A ver, ¿cómo se ve? Mira. Es como una Kardashian. Embarazada. Venimos ahora a desayunar. Ay, Dios mío. Ay, ya sé por qué abren las piernas la mamá. Porque es más cómodo, como que si no, te estaría apretando en tus piernitas. Oye, Les, ¿y por qué estás embarazada? ¿Qué vas a pedir? Ay, como que se me antoja algo con trufa. Qué horror, eso es un antojo. Traigo antojo de eso. Más tarde. Bueno, eso es, ahora sí les vamos a decir dónde estamos y es en Six Flags Magic Mountain. Ustedes saben que nos gusta mucho Six Flags y vamos mucho allá en México porque ahí estuvo nuestra casa de terror. Así es, en Six Flags México ya venimos al de Los Ángeles. Este tiene juegos diferentes, entonces vamos a probarlos. Ya hemos venido, pero construyeron unos nuevos. Sí. Oye, Leslie, pero estás embarazada. Pero aún así no es problema. A mí me gusta así muy bien. Esperamos que no haya ningún problema con Leslie y su embarazo. ¿Qué pasó, Leslie? Ya tengo antojo. ¿Qué? Está aprovechándose. Se está aprovechando de la situación. No, es que tú no sabes cómo es una embarazada. No sabes, Karen sí sabe. Ay. Y te dan los antojos, de verdad. ¿Te dan antojos? Sí, te dan antojos. Oigan, este es el bebé polinesio. O sea, no, te dan antojos por tener esta panza. Imagínate. Este es el bebé polinesio. ¡Oh! Le invito a todas a poder subir a las montañas, ¿sabes? Eso, porque las embarazadas no se pueden subir. Así que es de las personas que solo viene a cuidar nuestros celulares. No, eso no lo sabemos, Rafa. No. Podemos fingir que no está embarazada y subirla. Y no se pasen, ya no, o sea, está bien pesado. Ya no aguanto. Ya te vas a subir a tu primera montaña, Les. Sí, perfecto. A ver, vamos a revisar. Pregnant. No pueden subir personas embarazadas. Ay, es súper triste, no. A ver, Leslie, intenta meterte a ver si no te sacan. Unos momentos después. ¿Qué pasó? No, me dijeron que no podía yo subirme. Ser madre. Pero diles que es falsa, que es solo silicona. Me dijo que no. No, pues para qué nos quieres engañar. No, me dijeron no. Además tienes que tener 24 horas el bebé, Leslie. No puedo así, ya me subo y me quito la panza. Oye, sí, bueno, Leslie, entonces nosotros sí nos vamos a subir. Toma los polinesios. Te quedas ahí. Toma los polinesios. Ahí ahorita. Ay, no, bueno, ya nos vamos. No. Adiós, Leslie. No, nos quedamos por estar embarazada. Adiós. O sea, me quedé como la adulta responsable de estas cosas. Porque ellos se fueron a divertir. Van a ver, hermanos. ¿Te gustó? Sí. ¿Y cómo te sientes haberme dejado? No, pues mira, Leslie, te vas a perder el mejor día de tu vida. Ay, no juegues. Sí, Leslie, lo siento. No. Oye, no. ¿Qué hacemos este reto el día de hoy? Pues ustedes. No, no, a ver. Con el challenge. A ver, Leslie. Ay, esta cosita tan bonita, sí, ya no, van a se ser. Se llama Lily Rose. Lily Rose. Ni siquiera sabe si es hombre o mujer. Oigan, es niña. Esta cosita. Es niña. Pues no, como está Lily Rose. Oye, Leslie, vamos a llevarte a un lugar donde sí puedes ir. Ay, sí, por favor. Y de nuevo está pasando este déjà vu, que es me voy a quedar por estar embarazada. Ay, no, Leslie. No, no te vayas. Te quedas ahí. Vení con nosotros. No me dejan pasar. No, porque estoy embarazada. Sí, con
Bueno, ni modo, bye. No puede ser, no puede estar pasando esto. Me volvieron a dejar sola. Oigan, no, de verdad no podemos seguir así. Yo quiero un poco de diversión. Sentirme que pero tengo no adrenalina. No puedes subir a ninguna montaña rusa. Te voy a un lugar donde sí te puedes subir. Ok. Y vamos a subirnos al super. No puede, porque está embarazada. Qué triste. Ay, no, okay, Leslie. Leslie, te quedas ahí. Adiós. Bye. Toma. Se me va. No. Rafa, ¿qué onda? ¿Qué pasó con tu cabello? Está muy despeinado. Está demasiado despeinado. O sea, es que te dejaron así todo el área. Está muy bueno este. Este baby no me ha dejado subir para nada. Leslie, ¿por qué estás feliz? ¿Qué? Lily y yo estamos súper felices. Lily, ¿cómo está loca? Se llama Lily Rose. Es Lily el Rose. Bebé polinesio. El futuro heredero no, de la no, por familia. Fin llegamos a una atracción donde se va a poder subir Lily. Así que con permiso. Ok, ya estamos en esta atracción. ¡Wow! O sea, tenemos que dispararle a los personajes que están en la pantalla con esta arma. ¡Pum, pum, pum! Oigan, está súper cool este juego, o sea, de verdad. Hermanos, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué hace mi pi? ¿Y eso qué? ¿Y eso ¿por a mí qué nos avisas? Y eso fue el baño. La pipi. Estaba muy fuerte ese juego para ella. Sí. Como yo no puedo subirme a los juegos como mis hermanos, voy a comer. Se me antojó una limonada por mi baby. Es una mala opción venir aquí. Sí, horrible. No vengan embarazadas. ¡Adiós, Leslie, embarazada! ¡No, eso está horrible! ¡No me gusta ese challenge! ¡No me dejan subirme a los juegos! ¿Por qué tenías que nacer el día de hoy? Ya que mis hermanos me dejaron, voy a entrar a la tienda de souvenirs. Ay, yo creo que voy a comprar algo. ¿Y qué crees? Terminé comprando botana porque ya me dio hambre. Y mis hermanos están allá divirtiéndose, así que me voy a sentar como toda una señora. Ahí vienen mis hermanos y no saben que yo ya estaba aquí. No te pases de ti. El peor día para embarazarte fue cuando venimos a Six Flags. Lo peor. Peor. Ese día fue donde Karen decidió, hoy te vas a embarazar. Amén. Leslie. ¿Qué ya encontré un juego para ti? Aquí está cool. Son pupusitas. A ver qué tal. No tan embarazada, Leslie. ¿Creen que lo logre? Sí, sí, sí. ¿Creen que lo logre? ¿Creen que lo logre? Tengo penes. A ver, Leslie. Vamos, Leslie. Vamos, vamos, vamos. Es como tu bebé, es una bola igual es que tu bebé. Primer juguete. Tu primer juguete. Bebé, te acaban de comprar tu primer juguete. PM y un minuto. Leslie, ya anocheció. Ya anocheció. Ya hay muchos árboles navideños por todos lados. ¿Y tú? Sigues embarazada. Súper embarazada. La segunda vuelta.
¿Ya te quieres ir, Leslie? ¿Segura? De verdad, está muy pesado el grande heredero. Ya vámonos, ya me quiero ir. Aparte, nos tenemos que ir a México, Cari. Ah, sí, vámonos. Por fin nos vamos. Ya no aguanto los pies, ya no aguanto la panza. Ya tengo hambre de nuevo. Oigan, ay, huele bien rico. Eres una gordita. Ay, oye. Más tarde. Ya regresamos del parque de diversiones para comer. No, porque aquí. Ella moría de hambre. Oiga, ¿el aeropuerto cómo le vamos a hacer? No sé. ¿Voy a decir estoy embarazada, es pregnant, lo siento? Sí, claro, o sea, ella se ve muy embarazada, así la vamos a meter. ¡Leslie! Llegamos al aeropuerto, ya nos vamos por fin a México. ¿Pero qué crees, Leslie? ¿Qué? Que no sabemos si el gobierno de Estados Unidos te quita esa barriga porque no puedes pasar. ¿Alguien habló del gobierno de Estados Unidos? Oigan, ¿qué creen? Pasó lo que tenía que pasar. Detuvieron a Karen y Leslie por la panza. Las están revisando allá atrás y es como... Ahí está, detenidas. Yo les dije que esa panza no la iban a poder pasar. Y ese bebé muerto ahí, ¿qué? Casi me dijeron loca. Se la quitaron, le dijeron que se puede... Ay, no, es que yo sospecharía todas las cosas que un policía debe sospechar con eso, o sea, niñas locas. Sí, claro, no, tienes que ponerte, ya está perdiendo el reto. Así no se trata al gran heredero. ¿Cómo se trata? Se le da el tecito. Lo revisó la policía y lo pasaron por rayos X. Así como si fuera cualquier trapo, no es cualquier pedazo de... No. ¡Ay! ¿Y por qué? ¡No! Ahora sí estamos esperando para abordar. E irnos a casita. Por fin, sí. No, la verdad estoy ya muy cansada, ya quiero dormir. Ya me duelen los pies, lo traigo hinchadísimo. Mucho, mucho más tarde. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La hora local, 4 de la mañana con 40 minutos. Ya estamos llegando a casita. Bebé mío, ya casi se acaba el tiempo de estar embarrigada. Yo ya no aguanto más. Y quería comentarles algo que pasó. Hay muchas personas, y me he dado cuenta, que no apoyan, que no ayudan a personas embarazadas, y eso no está correcto. Mi maleta pasó a revisión, entonces yo tenía que cargar estas dos maletas y subirlas. Y la persona que estaba ahí solamente se me quedó viendo y hasta yo hice como cara como súper embarazada de no puedo más con mi vida. Y me di cuenta que pues a veces las personas no tenemos esta atención. Así que personitas que están viendo, si ven a alguna embarazada, ayúdenla porque realmente lo necesitan. Pero bueno, ya no voy a hablar de esto, solamente quería decirles cómo consejo esta situación. Así que vamos a dormir porque ya no aguanto. Voy a ponerme mi pijama y vamos a meternos a camita. Ya es momento de dormir y en un ratito los voy a ver porque ya... Voy a tratar de dormir un ratito. Hola, Polinesios, buenos días. Ya es súper tarde y yo sigo teniendo la panza. Creo que ahora sí tengo más de 24 horas. Cumplí el reto, 24 horas embarazada. Fue demasiado pesado, pero no importa, estuvo muy increíble. Si les gustó mucho este video, denle mucho, mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, Polinesios. ¡Los amo!